cosas que ya. Ania, mira, Ania, bien dormida. Y mira, mira, no le va a romper el uno, no le va a pegar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Bueno, déjala. Yo también hacía la pequeña. Que se duerma, no hay premios, ¿eh? Ah, se durmió. A la piñata. Yo quiero... Cuidado, cuidado, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se va a caer. Lulita, ten, pónmela por allá, hijita. Ania, siéntate, por favor, vamos a platicar. Mami, vamos a platicar del niñito que tú tienes. No, no, está bien padre la historia. No tengo a ver. A ver, ahorita que vamos a platicar. ¡Au! Sí, está bien. ¿Cuántas veces más la verdad? A ver, ¿les gustó lo que cantamos ahorita? Sí. Sí. A ver, contento. A ver, ¿tú qué puedes decir? Ahorita que hable. Las niñas que están, las niñas que ya hicieron la primera comunión. ¡Presente! O las niñas que están yendo al catecismo, tienen que poner mucha atención a lo que yo les. Lo poquito que les voy a platicar. Hace muchos años, muchos, muchos años, muchos años, más de 2000 años. Vamos a hablar de él. Hace más de 2000 años. Bueno, un angelito, un ángel, se acercó a una mujer y le dijo que iba a ser madre, que iba a tener un hijo y que el hijo que iba a tener es el hijo de Dios y le pondrían por nombre Jesús. Entonces, esa mujer estaba casada y se llamaba José. El esposo se llamaba José. Entonces pasa el tiempo y deciden tener al bebé en otra ciudad y se van en un asnito, en un asno, en un burrito, en un burrito, y en ninguna parte le querían dar posada. Posada quiere decir un lugar, para que ella se quedara y diera y naciera el bebé. Es por eso que cantamos ahorita los peregrinos, que los que estaban afuera eran los que estaban pidiendo posada, o sea, un lugarcito donde naciera el niñito Jesús. Él es el niñito Jesús y a él estábamos cantando. Entonces, la palabra Navidad significa nacimiento. Viene de natividad, de nacimiento. ¿Quién va a nacer? El niñito Jesús. El niñito Jesús es Dios. Es nuestro Dios, nuestro Padre. Es el que nos ha dado la vida, el que les ha dado la vida a sus padres, a sus hermanos. El que nos protege, exactamente. Él nos cuida. Cuando son bebés, el niñito Jesús, cuando ya estamos grandes, Dios nuestro Señor, pero es el mismo. ¿Qué día nació? Nació el 24 de diciembre en la noche. Entonces, ese día en la noche vamos a darle muchas gracias al niñito Jesús por todas sus bendiciones, porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, porque estamos con sus abuelitos, sus primos, sus hermanos, porque es Dios. Ese niñito Jesús que va a nacer el 24 de diciembre es Dios nuestro Señor. Es el autor de nuestra vida. Él nos ama, nos protege, nos cuida, nos bendice, nos da los alimentos. Por eso siempre debemos de decir gracias, Dios mío, por todo lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias por tener a mis papis, a mis abuelitos, a mis hermanos, a mis tíos. No se les olvida, ¿verdad? Gracias por tener un pino, porque hay muchas casas donde los niños quieren tener un pino y no tienen. No, pino, no. Entonces ya saben lo que significa Navidad, ¿verdad? Nacimiento, es la venida del niño Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. A ver, Kerim, empiézalo tú. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ver, Danita, el Ave María. ¿Quién le sabe la Kate? Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ángel de la guarda. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perderás. ¿El nombre de qué? Padre, Jesús, amén. Dulce Madre, no te alejes, tú de mis partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así. Ya. ¿Qué? ¿Cuál? No, ya. ¿Quieres agregar algo? No, ya. Ya está dicho todo. Muy bien. La bellita. ¿La cena? No, cenamos. ¿Yo? ¿Quién tiene hambre? Yo. Bueno, entonces la cena. Está bien, con la cena. ¿Cómo se dice?